Hola, hola. Hola a todos, chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Inés Alcolea. Siempre digo Inés Alcolea, Inés, o como me queráis llamar. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis genial. Como veis en el título, en el vídeo de hoy os traigo un montón de ideas para el Día de la Madre, porque el próximo domingo es el primer domingo de mayo y en España se celebra ese día, el Día de la Madre, que aquí en Finlandia, si me he enterado bien, porque las cosas en finlandés no me entero mucho, el Día de la Madre se celebra la semana siguiente, pero bueno, más o menos por estas fechas es cuando se celebra este día. Si os animáis a hacer alguna de estas ideas que os voy a contar, me encantaría que me etiquetaseis en Instagram o que me las enviaseis por privado, así que os lo dejo por la pantalla por si os apetece seguirme por ahí. Y bueno, aunque la verdad es que yo no soy muy partícipe de este tipo de fiestas, tipo San Valentín, el Día del Padre, el Día de la Madre, no me gustan mucho porque parece que son días que obligan a la gente a tener que celebrar, felicitar o regalar cosas. Yo soy más de la idea de que hay que regalar en cualquier día del año, cuando más te apetece, cuando te salga de dentro, regalarle algo a cualquier persona. Pero bueno, como sé que también es verdad que por estas fechas es cuando la gente más se anima a hacer regalitos o más le apetece, y me ha parecido muy buena idea recopilar en este vídeo un montón de ideas que podéis hacer rápidamente porque nos queda una semana, con poquito de dinero y sobre todo con mucho amor. Las ideas que yo os quiero contar, en lugar de dinero, lo que tenéis que invertir sobre todo es tiempo. Creo que cuando sabes que una persona ha invertido tiempo de su vida en ti, tiene muchísimo más valor que todo el dinero del mundo. Así que nada, vamos a empezar ya. He recopilado 25 ideas. Voy a ir contándolas más o menos desde las más sencillas hasta las más complicadas, para quien sea más manitas o menos manitas. En general requieren muy poco dinero porque son materiales o que tenemos por casa, que se puede conseguir muy fácilmente, pero bueno, según las ideas. Espero que os gusten mucho y vamos a empezar ya con todas, todas. Vamos a empezar con una idea súper, súper sencilla, pero que seguro que hace muchísima ilusión, y es dejar en el espejo un mensaje a vuestra madre. ¿Qué mejor que despertarte con un mensaje de amor en el espejo que te recuerde lo maravillosa que eres? Yo he encontrado dos ideas. Una es dejar un montón de post-it puestos y la otra es escribir con un rotulador de pizarra blanca para que luego lo podáis borrar fácilmente. Si sabéis que a vuestra madre le gusta mucho tomar té, podéis coger un paquete de té, sacar todas las bolsitas y en la parte donde viene una etiquetita con el nombre del té o de la marca, podéis quitarla y poner en su lugar un mensajito en cada una de las bolsitas de té, y así cada vez que se tome uno se va a acordar de vosotros. Si sois muy manitos, en lugar de un mensajito podéis incluso poner una foto muy pequeñita y queda así de bonito. Y con esta idea se me ha ocurrido a mí que si por ejemplo no le gusta el té, podéis hacer lo mismo con una tableta de chocolate, con un paquete de café, dejarle un mensaje para que cuando vaya a tomar eso que tanto le gusta, pues se acuerde de vosotros. Otra idea que me parece súper, súper bonita es coger un bote de cristal y llenarlo de mensajitos con momentos que hayáis pasado juntos o con cosas que te gusten de ella, para que así cada día pueda abrir uno y que sea un regalo que se prolongue en el tiempo y además súper emotivo. Otra idea es que creéis una serie de vales para que vuestra madre pueda ir utilizándolos cuando le apetezca, y podéis poner cualquier idea que os apetezca, planes que sepáis que os gustan hacer juntos, cosas que le gusten a ella, lo que sea. Y además los mensajitos los podéis personalizar como si fuesen entradas de cine o tickets, como más os guste. Vamos a aumentar un poquito la dificultad, y es que la siguiente idea consiste en coger una taza en blanco y decorarla vosotros mismos. Hay un montón de diseños preciosos que podéis seguir, más coloridos, escribir una frase, o fijaos esta qué bonita con el plato a juego con un mensaje súper largo escrito. Y para esta manualidad lo más fácil es comprar algún rotulador que sea permanente, porque así podéis escribir o dibujar lo que queráis, horneáis la taza un ratito en el horno y ya se va a quedar fijo, incluso se puede hasta lavar la taza en el lavavajillas y no va a pasar nada. Y otra técnica bastante fácil, aunque yo nunca la he probado, es coger agua tibia, echar por encima gotas de pintauñas y pasar por encima la taza y se queda totalmente pegado el pintauñas, creando un efecto de mármol precioso. Y a conjunto con la anterior idea, tenemos esta siguiente que consiste en, lugar de coger una taza, coger un platito y decorarlo. También se puede hacer con rotuladores permanentes, con pintauñas. Y esta idea puede usarse tanto para usar de platito a juego con la taza o como platito para dejar las joyitas. Yo esta idea os la enseñé en un vídeo anterior que os lo dejaré por aquí para organizar mis joyas y quedó muy bonito con un permanente dorado.
Esta idea me ha parecido muy original y es que si estáis planeando hacer un viaje dentro de un tiempo, puede ser muy guay hacer un bote, como por ejemplo este de la imagen, dibujarle encima el mapa mundi o escribir el destino al que queréis ir y que os sirva como hucha. Obviamente, con el dinero que recopiléis seguramente no podáis hacer todo el viaje, pero siempre está bien el momento en el que os vayáis a ir, coger todo ese dinero, que va a parecer poco y al final, pues oye, a lo mejor para cenar juntos donde vayáis o hacer alguna actividad, y os va a hacer muchísimo ilusión y vais a poder compartirlo juntos. En esta idea vamos a utilizar las velas. Si customizamos una vela que consigamos bastante barata, nos puede quedar igual de bonito. Y estas dos ideas que he encontrado me encantan. Una es rodear toda la vela con palitos de madera. Luego podéis o pegarlo usando pegamento o pistola de silicona o unirlo todo con un cordón de cuerda alrededor. Y la otra idea es rodear la vela de palos de canela. Si sabéis que a vuestra madre le gusta el olor a canela, esta idea es perfecta porque además cuando se encienda la vela con el calor va a hacer que el olor a canela suba muchísimo más y huela muchísimo. Pasamos a las plantas y si tenéis una casa donde os guste decorar con plantas, qué mejor idea que comprar una maceta y decorarla vosotros mismos. Hay un montón de diseños que podéis imitar por internet, por ejemplo esta blanquita con los ojitos cerrados tan sencilla me parece preciosa, o podéis poner caritas de animales o incluso diseños geométricos que son más sencillos y van a quedar preciosos. El corcho es un material muy agradecido para hacer manualidades porque es muy fácil de manejar y por ejemplo la idea de hacer unos posavasos me parece precioso porque además es algo que se suele utilizar bastante a menudo, incluso cuando vienen visitas a casa sobre todo, así que si es algo que está personalizado hace muchísima ilusión sacarlo. Y yo he encontrado ideas que van desde pintar el corcho o recortarlo y hacer formas geométricas o incluso también hacer una especie de bordado o de cosido con hilo por el borde que queda muy bonito y colorido. Si vuestra madre es la típica que tiene un montón de cuadernos donde le encanta apuntar de todo o sabéis que siempre va con una agenda en el bolso, pues podéis comprar un cuaderno que sea muy básico, muy sencillo y decorar vosotros mismos la portada. Aquí vuestro mejor aliado va a ser el washi tape y los rotuladores permanentes y podéis crear mil ideas. Yo he encontrado incluso hasta lo mismo que os he dicho con los posavasos, utilizar hilo y aguja para crear algún diseño en la portada y queda muy muy bonito. Para los más golosos, esta idea es genial, a mí me encantaría. Y es coger un bote de cristal y meter dentro los ingredientes secos de alguna receta. Lo más fácil es meter ingredientes que sean para hacer algún tipo de pastel. Por ejemplo, un brownie, que además de que queda precioso, luego podéis poner una etiqueta al lado con la receta y los ingredientes extra que hagan falta, como los huevos o la leche. Y además es precioso porque podéis compartir el momento juntos de cocinar esa receta riquísima y lo más importante, comérosla. Otra idea que es bastante recurrente, pero yo también os la dejo por aquí, es crear una caja en la que metáis elementos para hacer un plan juntos. Por ejemplo, pasar una tarde viendo una película y entonces podéis meter palomitas, algún chocolate, unas entradas de cine, no sé, lo que se os ocurra para pasar rato juntos. Esta idea la llevo viendo muchísimo tiempo y me parece muy bonita, aunque nunca la he hecho, y es que si, por ejemplo, sabéis que vuestra madre necesita botes para guardar alguna cosa, podéis pegar encima unos animalitos o algún juguetito pequeñito y pintar la tapa junto con el muñequito y queda así de bonito. Si, por ejemplo, habéis pensado en regalarle un ramo de flores, que es algo muy bonito, aunque bueno, esto cuesta dinero, pero es verdad que es un regalo muy, muy, muy bonito, en vez de simplemente regalarle el ramo de flores, ¿por qué no aprovecháis y buscáis algún tipo de jarrón o un bote que tengáis por casa y lo customicéis un poco? Hay un montón de ideas también para esto, podéis usar cordel o incluso escribir encima. Además, luego cuando ya el ramo pues haya que tirarlo porque esté marchito, ese jarrón lo podrá seguir utilizando. Otra idea con bote de cristal y para los amantes de las plantas es utilizarlo como un mini terrario. Para eso tenéis que comprar una plantita que sea de estilo suculenta o cactus, eso podéis preguntar en la floristería y os lo dicen enseguida y queda precioso. Solo necesitáis un poquito de tierra, unas piedras y la plantita que elijáis. Esta idea también os la conté en otro vídeo y yo tengo bastantes puestos por casa, y es que cojáis un marco grande que tengáis por casa o en algún bazar seguro que hay muy baratos. Yo en Tiger también he encontrado marcos súper baratos, y que por otro lado imprimáis una lámina que os guste. No hace falta comprar ninguna lámina. Si os gusta alguna frase, podéis crearla vosotros mismos en Word. O si os gusta alguna imagen, pues buscarla con buena calidad e imprimirla en alguna imprenta que por 5 céntimos os lo hacen.
lo enmarcáis y lo regaláis para decorar alguna pared de la casa. Pasamos a las fotos y la primera idea es que imprimáis un montón de fotitos que tengáis juntos y creéis, por ejemplo, esta caja tan bonita que parece una Polaroid, y así es doble regalo, la cajita de Polaroid donde podrá guardar todas las fotos para recordar un montón de momentos que hayáis tenido juntos. Y la siguiente idea, que también la tengo por casa, os enseñé a hacerla en uno de mis primeros vídeos, también os lo dejaré por aquí o en la cajita de descripción, es colgar las fotitos para que adornen una pared, y el soporte donde están colgadas es una ramita de árbol. Además, si os paráis a pensar un poco más en la decoración, podéis elegir fotos que sean solo en blanco y negro o fotos que sigan una gama de colores, y así lo encuadréis con la decoración de la habitación. Los cojines es algo que nunca nos cansamos de tener, nunca tenemos suficientes cojines, así que ¿qué os parece la idea de customizar una funda de cojín? Podéis comprar una funda lisa de algún color que sea más bien clarito y decorarla por encima. Podéis usar pintura textil y hacer algún dibujo que sepáis. Esta idea que he visto me encanta, y es coger hojas de algún árbol, impregnarlas en pintura y usarlas de sello por toda la funda de cojín, y mirad qué bonito queda. Podéis comprar algún pompón y pegarlo por encima, o si sois ya muy muy mañosos, podéis hacer vosotros mismos los pompones y coserlos en las cuatro esquinas. Si tenéis casa con bañera y sabéis que a vuestra madre le gusta darse baños, podéis crear vosotros mismos unas sales de baño. Yo nunca lo he hecho, pero he visto por internet y los ingredientes que se usan son muy sencillos, principalmente es sal gorda. Y además podéis usar el olor que más le gusta a vuestra madre, podéis usar esencia de lavanda, de vainilla, de rosa, mil posibilidades para personalizarlo. Ya quedan cuatro ideas que yo creo que son las que requieren más técnica, por así decirlo, pero son todas muy bonitas, así que os animo a que saquéis un ratito para hacerlas. La primera de ellas es un... ¿cómo se dice? Un portaanillos hecho en cemento. Mirad qué bonito queda. El cemento es un elemento que se está usando muchísimo hoy en día en decoración y es muy fácil hacer la mezcla de cemento y agua en casa y usar cualquier molde para hacer la forma. Podéis dejarlos en cemento, podéis luego pintarlos por encima, todo queda muy bonito y es muy muy original. Esta otra idea yo también la hice, la tengo en casa y aquí os la enseño, y es coger un soporte, clavar un montón de clavitos creando un dibujo, un mensaje, y luego con hilo rellenar y formar el dibujo del todo. Podéis elegir hacer una letra, mirad qué bonito es este tan sencillo, hacer algún animal, un corazón... Hay que tener paciencia clavando los clavos, pero el resultado luego es muy muy bonito. Creo que este verano yo me voy a animar a hacer esta idea, y es que es hacer este telar de macramé que veis. Puede parecer muy difícil porque por internet se encuentran diseños muy bonitos pero muy complicados, pero si os quedáis con alguna forma más sencilla, como este por ejemplo con el aro metálico, queda igual de bonito, y es simplemente colgar las cuerdas, colgarle algún abalorio, hacer cuatro nudos y ya está, tenéis una decoración para la pared muy muy bonita. Y la última idea, y no por ello menos importante, es que si sois ya muy muy mañosos, podéis animaros a coger una camiseta básica y bordarle algo. Parece difícil, pero luego si elegís un diseño sencillo, no creo que sea tan complicado. Hablo desde la no experiencia, ¿eh? Pero por ejemplo, hay esta carita de gato o alguna palabra que simplemente podéis escribirla con lápiz, que luego al lavarlo va a desaparecer, y luego por encima coser con hilo. Con paciencia seguro que queda un diseño muy, muy, muy precioso. Y hasta aquí todas las ideas que os quería dar, son todas preciosas, ojalá yo tuviese tiempo de hacer todas y sobre todo espacio en mi casa para poder ponerlas. Pero bueno, espero que alguna os haya gustado mucho y que os animéis a hacerlas sobre todo. Así que os mando muchos ánimos con las manualidades. Como os he dicho al principio, si os apetece compartirlo conmigo por mi Instagram, me lo podéis enviar y me haréis súper súper feliz. Y ya está, si os ha gustado el vídeo no olvidéis dejarme un like gigante para que yo lo sepa. Si eres nuevo por aquí te doy una súper súper bienvenida y te invito a que te suscribas en el botoncito rojo de aquí debajo para formar parte de esta gran familia. Y nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. Un besito gigante. ¡Muah! Muy muy.